Fernanda Galván Rueda. Promoción con Box Star Promotion. Así que todas esas cámaras listas, sus amigos que la acompañan, les recordamos, por favor, únicamente suba boxeador o boxeadora con su manager, si es tan amable. Muchísimas gracias. Empezamos con una pelea a 4 rounds en la división de peso mosca, en la rama femenil, entre Fernanda Galván Rueda y Nicté Irimir Díaz Acosta. Latino Silver del Consejo Mundial de Boxeo, que van en la división de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Entre Alejandro el Conejo Díaz, Jorge Zárate. Ya tenemos, por favor, primeramente a Fernanda Galván Rueda para que suba a este escenario y nos muestre cuál es su peso. De Fernanda Galván Rueda van en la división de peso mosca. Germán Cardona ahí muy atento al peso. ...51 kilos con 400 gramos... 51-400. Vamos a pedirle a Fernanda, por favor, una pose. Bueno, pues rapidito. Díaz Acosta. Vamos a ver cuánto peso nos da. Preparándose para subir a la báscula. Germán Cardona muy atento al peso exacto. 50 kilos con 400 gramos. Ahí con una guardia hacia el frente para nuestros medios de comunicación. Ahora frente a frente, cara a cara, las dos peleadoras. Bien, con las miradas retadoras que presumen va a ser una excelente pelea femenil el día de round. Sube ya Silvia la Chipita. Super gallo. Super gallo, gallo. Bueno, te checamos a ver cuánto dan. A lo mejor son de pluma, ¿verdad? Vamos a ver cuánto dio. 55-200, bien, están en la división, están en los super gallo. Vamos a ver qué peso nos refleja en la báscula. Atento el manager. Samantha Jacqueline. 55 cerrados. Vamos, caballeros, una interesante pelea en la división de peso gallo, super gallo. Eduardo Rafael. Ahora sube a las indicaciones del comisionado Germán Cardona. Vamos a ver qué peso nos refleja. De verde, agáchate. 51 con 900. 51 con 900. Parma. Tiene que seguir. Es el turno de invitar a Jesús Ariel Pérez. Peso similar debe de tener Ariel. Estamos. 53 kilos. Él y Jesús Ariel Pérez. Ahora, por favor, frente a frente los dos. Retándose. Será el primero en subir a la báscula. Ya listo. Peso pactado. Acuérdense que no hay tolerancia en los pesos pactados. Son fue pactado a los 75 kilogramos. Él se enfrenta a Juan Zamorano, el Coya. Que no se mueva para el peso exacto. 74 con 500, justo, bien. Los 74 con 500, Octavio Sandoval. Y vamos a pedir a continuación que nos acompañe en la báscula Juan Zamorano, el Coya. Bien, ahí lo tienen con mucha altura. Vamos a ver qué peso nos refleja en la báscula. Suspenso. 74-700, perdón. Ambos en el peso. Un fuerte aplauso. El esfuerzo se ve en el cuerpo de estos jóvenes. A otra interesante pelea. Va a subir Daniel Sánchez. Sánchez y Rogaciano Guerrero en la báscula. Ahí mostrando el trabajo en el gimnasio. Y bueno, vamos a pedirle a los dos peleadores, si son tan amables, se pongan sus fans para frente a frente los dos peleadores. Nos acompañan en diferentes plataformas
donde salen las noticias para invitarlos el día de mañana. Gran función de boxeo que presenta Silva Boxing Promotion. Y mientras tanto, ahí los tiene, miradas fuertes, retadoras. Se están acercando. Más de cerca, no parpadean. Siguen los retos. No respiran. Vaya, vaya, ahí cerrando fuerte con una buena sonrisa. Y la versión de los Super Pluma. Vamos a checar el peso con el comisionado Germán Carmona. 58 con 700. La báscula aquí se quietecita para sacar el peso exacto. 59 kilos con 400 gramos. Todo listo con el puño erguido fuerte. Ahí mostrando el trabajo que se hizo en el gimnasio. Y ahora frente a frente, cara a cara los dos. Viene con toda la actitud en una división mosca a 10 episodios. Escuchemos el peso oficial. 50 con 900. Muy bien, pues el turno será para invitar a Damián Arce. Ahí con una pose preparado del gimnasio. Joali Mejía. Listo para... Señoras, señores, vaya pelea que vamos a tener el día de mañana. Escuchemos el peso oficial. 50 con 500. Por estar...